Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Sagitario, vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Estás teniendo mucho éxito, estás teniendo mucha tranquilidad en tu aspecto laboral, están saliendo cosas importantes en las cuales únicamente te dice el universo: ha llegado el momento de tomar conciencia del lugar en donde te encuentras, de la responsabilidad que estás teniendo y buscar una nueva oportunidad laboral en algún otro lado. Es muy importante que te des cuenta que en donde tú estás, estás cómodamente, estás en una zona de confort, pero estás empezando a tener mucha carga laboral y principalmente estás custodiando cosas importantes con las cuales más adelante puede haber algún peligro. Tú ya no te sientes tan estable en ese lugar, ya no es como lo que tú estás buscando, así que ha llegado el momento de que empieces a buscar una nueva apertura laboral hacia otro lugar, hacia otros horizontes, en donde puedas desempeñar algo que a ti te siga llamando la atención, pero que no ponga en riesgo tu estabilidad física, mental, espiritual, en ningún aspecto. Perfecto, ¿ok? En el negocio te dice el universo que es un tiempo importante para que realices cambios muy fuertes en tu vida, en los cuales en tu negocio tienes que empezar a darle una nueva imagen, empezar a tener un poco más de control en la administración y en la cuestión económica para que puedas seguir siendo un negocio próspero y duradero. En el amor te dice el universo que por el momento no hay en esta nueva relación en la cual tú te estás dando la oportunidad de conocer, sientes que es una persona muy lejana, no la sientes una persona cerca de ti, no sientes que sea una persona como que esté complementando lo que realmente estás buscando en un ser humano, así que es tu decisión continuar o terminar esta nueva relación. Tienen muy poquito tiempo de haber iniciado, entonces no están cuajando las cosas como a ti te gustaría, y yo creo que pues es momento de que le des la vuelta a la página y empieces a ver por ti, por tus necesidades emocionales, físicas y espirituales, y después que hayas sanado todas estas situaciones, pues te des la oportunidad o dejes que el universo llegue nuevamente a tu vida en el amor. Si te encuentras en un periodo de matrimonio, te dice el universo, vuelve a reanimar, vuelve a encender esa llama, date la oportunidad de recordar por qué decidiste vivir con tu pareja, por qué tomaron esa decisión de casarse o de unir sus vidas, y vas a ver que es muy importante que se van a volver a enamorar. Es muy importante que ustedes en encienda nuevamente esa llama del amor, de la pasión, del deseo, todas esas cuestiones que ya estaban olvidadas o arrinconadas. Es muy importante que vuelvan a salir a flote para que le den nuevamente una pues que le den vida a la relación. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el universo que todavía no estás listo o lista para poder iniciar una nueva relación. Hay mucho que trabajar en ti en la cuestión emocional, espiritual y física. Ha llegado el momento de que empieces a mejorar tu alimentación, que te des un poco más de tiempo para hacer ejercicio y empieces a liberarte de todas esas cargas emocionales de personas negativas que fueron tus parejas, que estuvieron en tu vida y que aún siguen en tu vida. Entonces es importante que dejes a un lado todas esas energías. Lo que ya se terminó y hay que darle vuelta a la página para que las cosas no se queden ahí estancadas, esas energías de las relaciones pasadas no se queden ahí estancadas y bueno, pues pueda llegar algo nuevo a tu vida, ¿ok?
En general, pues viene un viaje. Este viaje te va a ayudar a establecer, a cimentarte emocionalmente. Viene un avance. Este avance quiere decir que estás dando pasos muy grandes e importantes en tu vida, en cada uno de los ámbitos, y el universo te felicita con ese nuevo avance. Pero sí es muy importante que escuches tu voz interior. Escúchate, escucha a tu poder superior y déjate guiar por ese maravilloso elemento Dios que tienes a tu alrededor. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día martes. Tu número de la suerte es el 2 y el color que te va a dar esa paz y esa tranquilidad es el azul y el blanco. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.